Muy buenas chicos, si queréis saber cuáles son los personajes más recomendables u obligatorios para hacer los nodos cósmicos de la Dimensión Oscura 7, en este vídeo os lo contamos, así que no paréis un segundo porque empezamos. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanex. Si es vuestra primera vez aquí no lo dudéis, dale al botón suscripción, el que va a aparecer por ahí, por la esquinita, y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo. Intentamos invitaros las últimas novedades. ¿Qué más novedad que esto? Un nuevo vídeo de Dimensión Oscura 7. Sí sé que estoy haciendo mucho últimamente, pero bueno, la estoy ya terminando. Y sí que es verdad que bueno, siempre he querido un poco, cuando terminaba una sección, daros un poco mi feedback, ¿no? Sí, voy a esperar a terminar todo, pero creo que es mucho más útil si os pillo cuando todavía no lo habéis empezado. Si no, cuando terminara, pues muchos ya lo habréis pasado determinadas zonas. Y bueno, pues según las termino las voy colgando para que estén cuanto antes. Y hoy vamos a hablar de los cósmicos. He hecho lo mismo con ciudad, he hecho lo mismo con globales, con los libres, ¿no? Y creo que cósmico sea el siguiente paso. Vamos a hablar un poquito de estos tres nodos. Perdón, dos nodos. Se me olvida la costumbre de que otras dimensiones oscuras eran más largas. Como digo, ya soy en legendarios, ya lo estáis viendo. Eso era globales, cósmicos. El primero fueron dos ataquitos. La verdad es que bastante pancho, bastante easy. Como veis, los personajes que he utilizado son Silver Surfer, Thanos Endgame, Caballero del Vacío, Gladiador y Gore. Bueno, sorpresa para nadie, cuatro aniquiladores y otro más, un random, el quinto, que había entre varias opciones. Voy a hablar de por qué elegí estos personajes y si han sido buenos o malos, ¿vale? Que lo sepáis, el primero es bastante fácil. El segundo, creo que no es tan difícil como a mí me costó. Cinco intentos y sinceramente creo que lo podría haber hecho en tres o en cuatro. Probablemente en tres. Pero creo que mi primer try fue muy malo y cuando lo veáis, que esté colgado, bueno, de hecho cuando veáis ya el vídeo de cósmicos, que saldrá pues creo que este domingo o tal, pues ya veréis que el primer try no lo repetí demasiado. Pensaba que no había sido tan malo, pero sí que verá que al ver lo que me costaba los tries siguientes acabar el nodo, pues sí que es verdad que a lo mejor tenía que haberle dedicado unos tries más, intentar que saliera un poco más perfecto para avanzar, quitarme algunos enemigos que pueden ser bastante, bastante molestos, ¿no? Como digo, voy a hablar de los personajes porque creo que es importante hablar de ello, ¿vale? En este caso, aniquiladores. Los cuatro aniquiladores me he llevado. Para algunos me diréis, Silver Surfer es muy caro. Y os diré, estáis totalmente en lo cierto, Silver Surfer es muy caro. Pero ya no recomiendo yo llevar a Val hoy en día, ¿no? El equipo del Bifrost pues se va a dejar de utilizar con los Nightstalkers que llegan a este parche. La gente que tenga Mephisto y Odin ya ni siquiera los utilizan, ¿no? Utilizan pues a Agatha, a Moon Knight, esos dos que he comentado y alguna cosa más. Obviamente eso es para la gente como más ballena, que tiene ya Odin o Mephisto, y no es probablemente el objetivo de este vídeo. Pero bueno, que lo sepáis, que Val, digamos, es menos recomendable que Silver Surfer. Silver Surfer es parte de este equipo de arena, aunque no se utiliza en arena, se utiliza en el resto de modos de juego. Y debo decir que su papel en esta dimensión oscura ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien, es un personaje muy rápido, que constantemente se está acelerando. Bueno, al menos hasta su tercer turno se va acelerando. Tiene ese bloqueo de habilidades que encima junta a la gente, les mete ese bloqueo de curación que baja la resistencia, con lo cual luego es más fácil que metas el resto de efectos negativos con el resto, ¿no? Y bueno, tiene un bloqueo de habilidades, como digo, una alteración, bajadas de defensa, creo que está chulo y ayuda bastante. Creo que el resto, los dos tres aniquiladores, creo que es blanco y en botella, que hay que llevarlos. Debo decir que el peor de los cinco que he llevado ha sido Gore. Tiene su utilidad con el bloqueo de habilidades y con el ulti cuando hay que quitar alguna carga o resurrección. Pero debo decir que no hay demasiados de esos enemigos en esta dimensión oscura. Al menos en los nodos cósmicos. Con lo cual no le he sacado tanto partido. Siga que de vez en cuando tira esa pasiva, pero sinceramente el más inútil de los 5. Lo seguiré yo recomendando porque va a ser útil en todos los modos de juego. Y porque creo que las alternativas no son tan buenas. Pero que lo sepáis, ¿vale? Que Gore probablemente es el que menos haga. Gladiador bastante sólido, también ha ayudado que yo tenga a 5 estrellas, porque fue el primero que salió, invertí bastantes núcleos y tuve suerte con los drops. Pero sí, efectivamente lo tengo muy fuerte y aguanta bastante bien, atrae mucha atención de manera que el resto sobreviven. Y luego Thanos, el más chiquitín. Creo que un Thanos a 5 estrellas habría sido el mejor, pero creo que yo lo llevé a 3 y luego 4. Y se nota que le faltaba un poquito ese punch de habilidades, aún así. El tema que energía al resto está muy bien, ese aturdimiento está bastante bien y le he sacado bastante partido, la verdad. Y luego, el último integrante, el quinto, pues había varias posibilidades. Como he hablado de Val, estaba también Kang. Creo que Kang habría hecho buen papel, seguramente. Probablemente los stats le habrían lastrado un poquito.
En el sentido de que creo que se habría muerto bastante frecuentemente porque se ha quedado un poco más peque, ¿no?, con respecto al resto. Y bueno, pero sí que habría dado velocidad. De manera pasiva habría drenado cada vez que llegara su turno a los rivales, lo cual ha hecho que hubiera estado a tope de vida siempre. Pero creo que probablemente en dos golpes lo habrían matado, ¿vale? Debo decir que no lleva a Kang por estas razones. Fue por un total material de habilidad, o sea, material de personaje. Porque en tecnológicos sí que verá que luego tenía que subir a Duende Verde para legendarios, con la posible posibilidad de Octopus, con la posible posibilidad en míticos de llevar a Kestrel. Era mucho tecnológico, ya llegué bastante justo a la sección de globales, porque llevé a varios tecnológicos, Iron Patriot, Lady Deathstrike. Entonces iba corto tecnológico y prefería ahorrar para legendarios. Y Caballero Vacío es un equipo de incursiones, lo hice todos los días. Tiene una mecánica muy similar a Surfer de atraer a la gente y juntarla con bloqueo de habilidades. Y bueno, puede robar energía. Aunque lo de robar energía voy a decir que no fue tan útil, porque la mayoría de los tries, a los personajes a los que quieres controlar, son personajes que tienen habilidades fijadas. Y por alguna razón siempre hacen especial, siempre hacen ulti, con lo cual le robas energía y siguen haciendo la habilidad que no querías que hicieran. Toca bastante las pelotas, ¿vale? Pero bueno, sabiendo que eso sucede una vez que te habitúas, pues bueno, está bien. Entonces es un buen pick de personaje, estoy bastante contento y lo recomiendo mucho. De hecho, lo vais a ver en las portadas, que está en mi top 3, el Caballero Vacío. Surfer creo que se colaría en algunas. El que no va a ser es Gore, pero para mí Gladiador es indispensable. Para mí ha sido casi el mejor, me ha mantenido con vida muchas veces. Thanos, Surfer, Void Knight se reparten esa segunda, tercera plaza, ¿no? Pero bueno, es un poco en cuanto a mis picks de personajes, por lo que me he encontrado. Como digo, primero, sin problema, en dos tries, bastante cómodo. De hecho, el primero hice como dos tercios fácil, y el último un poquito más, pero sí vea que la última tanda era complicada. Y el segundo sí que es verdad que el primer try normal, el segundo mejor, el tercero espectacular, y ya en el cuarto y quinto me atranqué un poquito ahí. Pero bueno, creo que bien, ya veréis la gameplay. Bueno, la del primero ya la habéis visto, la del segundo la veréis, como digo, muy próximamente. Y es un poquito esto lo que quería hacer un poco mención, ¿no? Sobre todo por la gente que te encuentras. Yo creo que me ha ido muy bien con esto y es lo que voy a recomendar, chicos. Ahora mismo, día de hoy, no creo que haya otros cósmicos más recomendables, a menos los que han salido hasta el momento. Ya veremos si en el futuro salen más cósmicos recomendables, pero a día de hoy yo me llevaré estos 5. Creo que es loable cambiar, por ejemplo, al Void Knight o Silver Surfer por Kang. No así creo que Vale es inferior. Kang creo que estaría al mismo nivel, a lo mejor un pelín por debajo, pero casi no se notaría. Pero no llevaría Vale. Como digo, un equipo que ya no vas a utilizar, el Bifrost, no se utiliza prácticamente en ningún sitio más que incursiones hoy en día. Es como mucho equipo defensivo en algún lado, pero un equipo ya muy poco meta. Y creo que, como digo, en incursiones, que era donde se utilizaba, se deja utilizar en las próximas semanas. Con lo cual, creo que opción de futuro, Void Knight. Todavía tardará un poquito en que nos cambien el equipo biológico. Tienen que cambiar de mutantes antes, y seguramente para Navidades. Entiendo que a lo mejor hasta febrero o marzo estamos bien con la mente colmena, ¿vale? Además, bueno, vais a fortalecerla, que es un buen equipo defensivo. Con la gente que utiliza en Crisol, con el Silver Surfer, con el Caballero Negro, y va genial. Yo estoy muy contento, es uno de mis equipos preferidos, la mente colmena. Y el diseño del Silver Surfer simbionte es espectacular. Nada más, tampoco quiero que sea un vídeo especialmente largo, porque quería dejar simplemente claro este concepto. Algunos me lo habéis pedido en comentarios, y bueno, me gusta siempre completar las series, ¿no? Y si hemos empezado hablando de cuáles son los mejores personajes para hacer la Dimensión Oscura 7 en cada una de las secciones, creo que esta no podía ser menos. Y bueno, estamos metidos a la de legendarios. Ya he empezado a la de legendarios, como veis, ya he hecho incluso el primero y voy por el segundo. Así que he hecho un try. Creo que el legendario va a ser bastante facilito, pero no vamos a hablar de los personajes hoy y de mis razones, ¿no? Creo que no es necesario y podéis esperar 2-3 días, una semana, a que termine el legendario y os diga mi feedback, ¿no? ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no? ¿Qué recomiendo? ¿Y por qué he elegido a quién he elegido? Pues bueno, he entrado un poco a razones tanto de rendimiento, uso y sobre todo materiales. Creo que es indispensable para no eternizarnos, porque no queremos ni entrar súper rápido con personajes basura, ni tirarnos la vida por llevar a los justo mejores, pero los más caros, ¿no? Una versión intermedia creo siempre es la mejor. Y ya está, hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya sido de utilidad. Para aquellos que todavía no han empezado cósmicos, no os preocupéis, porque es, yo creo, un pelín más difícil que Ciudad, porque Ciudad es muy muy fácil, pero
pero bastante más sencilla que globales, que es una auténtica pesadilla, ¿vale? Así que no os preocupéis, que la haréis bastante rápido. Y nada más, hasta aquí llega. Cualquier duda, como siempre, dejármela en comentarios, de pics de personajes. Kanek, ¿crees que iría bien con estos? Kanek, este por este, ¿qué opinas? Y yo respondo encantado. Si os ha gustado el vídeo, si os parece interesante, os ha aportado nueva información, dejadme un like muy grande. No olvidéis compartirlo con toda vuestra alianza y vuestros amigos. Suscribiros al canal para más contenido de Marvel Strike Force y de cada sea creciendo. Estamos en todas las redes sociales. Los links los encontraréis en la caja de descripción de este mismo vídeo, incluyendo nuestro canal de Discord, donde tenemos guías, vídeos, infográficos, una comunidad increíble. Y estamos todos los días cuando hacemos directo en Twitch, de lunes a viernes. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima.